Y como se cumplieron 45 años de la Copa del Mundo del 78, que fue el primer mundial ganado por la selección argentina, en su pueblo natal homenajearon al arquero de aquella selección campeona, que fue nada menos que el gran Ubaldo Matildo Filliol, ¿no? Filliol, Filliol, yo le digo Filliol, el pato. En la localidad de San Miguel del Monte, o Monte como se conoce, en el interior de la provincia de Buenos Aires, inauguraron un monumento de su personalidad más conocida, digamos, ¿no? Ya me emociono de Ya nuevo. te Pero emocionaste. aparte es una estatua que está buena, ¿no? Es como la de Ah, Gallardo, que sí, está eso te iba a medio preguntar, si estaba chanfleada. buena o esas estatuas horribles que hacen. Es una estatua muy linda porque se lo ve a Es Filiol un culo que no volando. sabe lo que es. No. Bueno, no, no, se lo Pero ve qué sé yo. volando, La voy a googlear. descolgando una pelota ahí del ángulo del arco, espectacular, con su clásico buzo verde con el número 5, que es el que usó cuando se consagró campeón del mundo. Estamos hablando de uno de los arqueros más importantes del fútbol argentino. Y también considerado uno de los mejores a nivel mundial, porque la verdad que es una leyenda el pato. En su pueblo es muy querido y muy recordado, porque cuando él era chico se la pasaba jugando en un potrero, descalzo, cuenta él, en su biografía, porque claro, su familia no podía comprar más de un par de zapatillas por año, y no las podía estar rompiendo jugando la pelota, y también porque él trabajó repartiendo soda cuando tenía 9 años, entonces iba conociendo todas las casas de todo el pueblo, dice que eso le ayudó bastante a echar lomo, digamos, ¿no? Y a ser medio fornido. Y después estuvo en una parrilla. Y ahí empezó a jugar en el equipo con los más grandes. Él estaba atendiendo la parrilla. Y uno de sus compañeros lo empezó a entrenar en la cocina tirándole corchos y tapitas de gaseosa, ¿no? Entonces de esa forma sacó los reflejos tremendos Mira, que le conocemos al eso es Pato lo que Filiol. hace. Mucha gente cree que haciendo eso todo el día va a ser un gran arquero, Yo pero no. corchos tiro de tiro. Se Pero vayan. Ponerle a atajar al solamente nene. estás Atajan otro, pero yo no se los tiro. Bueno, por ahí te sale bueno. Hablamos de una carrera del Pato Filliol que empezó con algo de suerte, ¿no? Porque él jugaba de arquero, pero también jugaba de número 5. Él tenía un amigo que era muy habilidoso y lo había conseguido que lo probaran en Quilmes, acá en el club de Quilmes, en Buenos Aires. Bueno, como el flaco era un poco bohemio y era como muy apegado al pueblo, no quería ir solo, le pidió que lo acompañe. Fueron los dos, era un Filliol con 16 años. Y en la prueba cuando preguntan, che, alguien, necesitamos algún arquero, ¿hay alguien? Y él fue y levantó la mano, ¿no? Entonces así fue como se probó y deslumbró a todo el mundo. Quedó en las divisiones inferiores de Quilmes, ¿no? Se mudó a una pensión ahí en la localidad de Quilmes. Y en el club cervecero se empezó a comentar mucho cómo atajaba a este pibe, ¿no? Lo empezaron a convocar al equipo de reserva con los mayores. Hasta que en el año 69, bueno, Quilmes venía muy mal en una campaña para descenso. Y el técnico que tenía empezó a probar juveniles, ¿no? Lo convoca para jugar contra Huracán, su debut, un 1 de mayo, ¿no? En la cancha de Boca, en la Bombonera. Bueno, Quilmes perdió 6-3. O sea que Filliol se comió Medio 6 cero. goles. Quería que se lo tragara a la tierra, ¿no? Al DTS encima lo echaron. Pero asume en Quilmes otro técnico que era muy experimentado, Carmelo Faraone, un nombre importante del fútbol argentino. Y el Pato lo va a buscar en el entrenamiento, le golpea la puerta y le dice, lo quiere convencer de que te tenía que mantener el equipo, ¿no? El tipo se sorprendió, ¿no? Pero es un hombre que tenía bastante olfato, se ve, porque le gustó esa actitud cara dura y aparte de que tenía buenos comentarios, ¿no? De los juveniles, entonces lo tuvo en cuenta y el Pato tuvo sus oportunidades y finalmente agarró el arco de Quilmes y no lo largó nunca más, ¿no? Después de ahí, bueno, tuvo pasos muy recordados. Por Racing, donde estuvo a principios de los años 70, después volvió a finales de los 80 y ahí ganó la Supercopa del año Un 88. periodo muy recordado por Obvio. años muy recordados por Celeste Por de esos mí. años de Sí, Racing. Obvio. seguro, por supuesto. Tenía linda Tiene camiseta grabada en en ese sus tiempo. retinas las atacadas Obvio. del Pato Filiol. Por supuesto. Pero obviamente también el Pato tuvo un paso por River, donde atajó casi 10 años, protagonizando un ciclo maravilloso de muchos campeonatos, con Ángel Lagruna como técnico, y además que el clásico River Boca. En esos tiempos como que se le sumaba el clásico aparte de los arqueros, ¿no? Porque estaba Hugo Orlando Gatti de un lado y Filliol del otro, Claro. con estilos muy diferentes, pero eran los más admirados de la época y competían por el arco de la selección para ir al Mundial 78, ¿no? Bueno, cuando hablamos del Mundial 78 siempre aparece la sombra de la dictadura genocida, ¿no? Digamos, también las sospechas de arreglo en aquel partido en el que había que golear a Perú para llegar a la final. También la imagen de Videla festejando con Pasarela, ¿no? Todo eso como que significó durante mucho tiempo una especie de mancha para aquel seleccionado. Incluso era una selección que no se reivindicaba tanto como a la de México 86, ¿no? Por ejemplo. Pero en la última década a mí me parece que comenzó una especie de revalidación, ¿no? De esa generación campeona del 78. Y creo que eso tiene que ver con el acercamiento, por ejemplo, de figuras como Leopoldo Jacinto Luque
a, por ejemplo, diversos homenajes de las abuelas y madres de Plaza de Mayo en el ámbito futbolero, digamos. Es decir, es una figura muy cercana a organismos de derechos humanos. Y es que también varios se animaron a hablar de algunos aprietes que ellos también sufrieron, ¿no? En el caso del Pato Fillol es muy concreto, está relatado en su autobiografía, que es esta, para los que están mirando por el Instagram, les muestro acá. ¡Qué timing! ¡Qué timing! ¿No? Piensa en todo. Él, o sea, cuenta, el único columnista que está, que piensa en la persona que está mirando. Claro, el que la ve no solo lo escucha. Me ha adelantado. Bueno, en esta biografía del Pato cuenta que en 1983, cuando estaba discutiendo una renovación del contrato con el River, el almirante Lacoste, que era un milico que muy pesado en la dictadura, en el ámbito del fútbol, él había quedado a cargo del llamado ente autárquico Mundial 78, ¿no? Que era el que hacía como aspectos de organización del Mundial. Tal cual. Y también era un tipo que tenía injerencia en la comisión directiva de River, ¿no? Bueno, este tipo no solamente lo amenazó en su despacho explícitamente, hasta le dijo que lo podía hacer desaparecer, sino que además, desde un Falcón Verde, bajaron a golpear y a empujar al papá de Fillol, ¿no? Esto año 83, imagínense que, aunque la dictadura estaba como en crisis, las retiradas, tenían esa prepotencia. A veces se hacen las peores cosas en esas circunstancias, como por ejemplo una guerra. Exactamente. Pero bueno. Bueno, esto lamentablemente selló la salida definitiva del Pato del club de sus amores, ¿no? De River. Pero él también lamenta que a veces se los haya visto como cercanos a la dictadura, cuando en realidad la mayoría de los futbolistas, él dice, vivíamos como en una burbuja, no sabíamos bien, y encima algunos, como en su caso, sufrieron este tipo de presiones y aprietes, ¿no? Su biografía está ilustrada en la tapa por uno de los grandes registros fotográficos de nuestra historia, que es el famoso abrazo del alma, ¿no? Acá lo muestro de nuevo, ¿no? Es espectacular, es el festejo de una persona discapacitada, sin brazos, que con las mangas del pullover se acerca a Tarantini y a Fillol, que estaban abrazados, y es una imagen espectacular, muy emotiva, ¿no? Así que bueno, Ubaldo Matilde Fillol fue un arquero monumental, merecía su estatua, porque como escribió el periodista Ariel Scher, le podían apuntar el viento en contra que, como fuera, el Pato iba a atajar cada todo y cada nada que le tiraran. Excelente, Augusto Dorado.